Y vamos a cortar nuestra luna y vamos a encajarlo en este marco interior que hemos hecho de nuestra botella. Nos ha salido perfecto y entonces sigamos adelante.
Bueno, amigo, continuemos con esto. No se olviden de darle like al video, de suscribirse al canal. Si no están suscritos, mis amigos, se lo agradecería un montón. Ese brillo es demasiado chillante. Necesitamos un vidrio más o menos mate, un color así, mejor dicho, un brillo tenue, ¿ya? Ni tan llamativo. Eso es lo que le va a hacer especial, creo yo, ¿ya? Pero eso vamos a verlo al final, entonces.